Yo conduzco. Tenía que haber. ¿Sabes que Oscar solía llevarme con el esquife a los salares cerca de Halvo Bay? ¿Ibais tan lejos a navegar? Sí. Por allí no había ni rastro de la CGO. Solo ruinas. Le voy a echar mucho de menos. Ya, yo también. Yo dirijo. ¿Qué hacemos aquí?
Seguimos sin tener nada para romper esa capa de hielo. ¿Un depósito de envíos falso? ¿Un laboratorio en medio de la nada? ¿Pero esto qué es? Lo reconozco. Me he quedado a cuadros. Se te pasará enseguida. Vamos a buscar respuestas.
mina está en el bosque, por allí. Vamos a buscar explosivos. Vale, la mina tiene que estar por aquí, ¿no? Espero que encontremos algo útil. Seguramente, aunque eso dependerá del tipo de minería que se practicara aquí. Si fuera minería hidráulica, podríamos encontrar cortadores de agua a alta presión. Pero, a juzgar por el clima, debía de ser algún tipo de minería de extracción subterránea. Vale, lo he entendido. Bajamos. Aquí está la mina. Marcus, hemos llegado. ¿Qué sabes de este lugar? Veamos. Una antigua mina Nethercutt. Metales raros y trabajo industrial. La CGO nacionalizó la empresa justo antes del día E. ¿Está inactiva desde la guerra? Inactiva por parte de la CGO. No sé más. Vale, gracias. Estaremos en contacto. ¿Por qué lo han despejado todo? Será cosa de la mina, supongo. Material de construcción. La tala industrial no es lo mío. Vaya, así que no eres un experto en todo. ¡Hey! Me gusta saber cosas. ¿Qué pasa? El puente a la mina está bloqueado. Un descarrilamiento. Pero tiene que haber otra manera de cruzar, ¿no? Veamos. Alto, voy a echar un vistazo. Probemos aquí abajo. ¡Esto promete! ¡Lo retiro! ¡El enjambre! ¡Aniquiladlos! ¡Cuidado con el hielo! Te tengo. ¡Estás muerto! ¡Se acabó! Está claro que no nos quieren en la mina. Sí, pero hay que subir. Usemos el ascensor. Jack, abre la puerta.
¡Kate! ¡Al otro lado del río! ¡Los veo! ¡Hay que retenerlos! ¡Objetivo derribado! ¿Mucho frío? ¡Un enemigo menos! ¡Mierda! ¡Hay un espión! ¡Que tiene un bastión! Jack, una trampa eléctrica. ¡Vamos ya! ¡Estás muerto! Uno menos. ¡Siguen llegando! ¡Joder! ¡No quieren que entremos en esa mina! ¡Jack! ¡Busca! ¡Que alguien me ayude! ¡Gracias! ¡Toma ya! ¡Te tengo! ¡Será una coña! Despejado. Y el ascensor debería estar listo. Buen trabajo.
fuera un campamento de forasteros. Lena, Norsko, seguro que venían de aquí. Tal vez tengas razón. Eso significa que tenemos una pelea a la vista. ¿Qué hay arriba? Si lo que contaban Lena y Norsko es cierto, este lugar fue arrasado. Mucho cuidado. Parece que hubo una gran pelea, pero no hay cuerpos. Ya. Vamos. Vamos a abrir esto. ¿Sabes? Creía que sabía dónde estaban todos los forasteros. Pero nos dejamos muchos. ¿Cómo puede ser? La mayoría de forasteros no quiere que nos ayuden. Pero todo lo mismo. Bueno, mejor ellos que el enjambre. Vamos allá. Joder. Me lo esperaba, pero... Joder. Es increíble que Lena y Norsko sobrevivieran a esto. Echemos un vistazo, a ver si encontramos explosivos. Kay, ¿alguna vez te preguntas qué les pasa a los envainados? Intento no hacerlo. Pero quizá quede una parte de ellos que siga siendo humana. Ya sabes, una chispa. No queda nada humano. Limítate a seguir buscando.
Échame una mano. ¡Del! ¡Un raptor! ¡Derribémoslo! ¡El herido! ¡Ya voy! ¡Jack! ¡Trampa eléctrica! Mina despejada. Sigamos buscando. Kate, algo me dice que ese taladro enorme funcionaba con fósforo. Vale. ¿Y? Así que si expones el fósforo al oxígeno o al agua, prende. Eso podría resolver el problema del hielo. Pues cojamos lo que queda. Jack, haz los honores. Pues vamos a fundir el hielo, ¿no? ¡Aún no hemos acabado! ¡Jack, protege el combustible! ¡Si estalla, nosotros también! ¿Disculpa? ¡Vamos, ayuda!
Jack, venga. Vale, llevemos esta mierda al esquife y llamemos a Marcus. Que sepas que esta mierda va a fundir el hielo. Si tú lo dices. ¡Del! ¡Llegan más! ¡Abrámonos camino por el puente! ¡Cuidado! ¡Tenemos un espión! ¡Venga ya! ¡Lanza una de fragmentación! ¡Detengo! ¡Espión abatido! Eso es. Sí, vayamos a través de ese tren y salgamos de aquí. Bueno, venir aquí ha sido toda una experiencia. Pues me parece que ya se están acumulando. No dejo de pensar en esa pobre gente de la mina. Lo que dijiste en el túnel, tenías razón. Deberíamos haberlos encontrado. Sí, pero tú también tenías razón. No se puede ayudar a quien no se deja. ¿Como JD, por ejemplo? Sí. Como JD. ¿Crees que algún día volverá a ser el mismo? No lo sé. Eso espero, pero... no lo sé. Vamos, aquí arriba. El esquife está por ahí. Jack, ¿vas bien con el fósforo? Me alegro. ¿Lo ves? Te está empezando a caer bien. Jack es buena gente. Oh, le acabas de alegrar su pequeño corazón mecánico. Por cierto, gracias por estar aquí. Sin ti, esto habría sido... bueno, mucho más. ¿Estás dando las gracias a mí o a Jack? A Jack, claro. Pensaba que era evidente. Vale, me parto. Marcus, hay combustible de fósforo. Del cree que puede servirnos con el hielo. No, Del sabe que nos servirá con el hielo. ¿De fósforo? Tened cuidado, es peligroso. Eso me han dicho. Cambio y corto. Oye, el hielo no va a irse a ninguna parte. Podemos explorar un poco más. Vale, tomo nota. Joder, tío. Ahora hablas como Marcus. No, Marcus diría, de acuerdo, lo tendrá en consideración. ¿Ves? Hay una sutil diferencia. Muy sutil, sí. El hielo, volver a subir va a ser complicado. Pues habrá que hacer algo con eso. Buena observación. Muy bien, vamos a darle caña al fósforo.